Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre cómo convertir tu casa en un smart home. En el vídeo anterior vimos lo que es un ítem, para qué se crearon dentro de OpenHAB y cómo es la sintaxis de su definición. Si todavía tenéis dudas sobre el tema, os invito a volver a ver el vídeo, a leer la entrada de la wiki sobre la definición de los ítems o a preguntar en el foro. No es recomendable que sigáis adelante si todavía hay cosas que no tenéis claras. En el capítulo de hoy vamos a crear nuestros primeros ítems, ya veréis cómo no es tan difícil. Preparad vuestro arsenal de herramientas, una pestaña con la wiki de OpenHAB en el navegador y un terminal con la conexión a la Raspberry Pi por SSH. ¡Comenzamos! Para crear nuestro primer ítem, lo primero que tendremos que saber es dónde tenemos que escribir su definición, esto es, en qué fichero. En OpenHAB, los ítems se crean en la carpeta etc OpenHAB Configuration Items, como ya vimos en uno de los vídeos anteriores. Así que vamos a desplazarnos a ella mediante el comando cd espacio barra etc barra OpenHAB barra configurations barra items y enter. Haciendo el s sobre la carpeta, vemos que solo hay un fichero llamado readme, por lo que vamos a ser obedientes y abrámoslo con nano para ver su contenido. Sudo espacio nano espacio readme y pulsamos enter. Este archivo nos dice que, dentro de la carpeta items, cualquier definición de un ítem que escribamos en un fichero con extensión .items será leído y cargado automáticamente por OpenHAB. Es decir, no es necesario que definamos todos nuestros ítems en un único fichero muy largo. Podremos definirlos en tantos archivos como queramos, siempre que el nombre de los archivos termine en .items. Para nuestra primera prueba, no nos vamos a complicar mucho y crearemos un único archivo llamado prueba.items, en el que escribiremos los ítems relacionados con el wallplug. Para cerrar el archivo readme que tenemos abierto, tecleamos como siempre Ctrl más X. Y para crear el archivo prueba.items tecleemos sudo espacio nano espacio prueba.items. Intro. Bien, ya tenemos abierto el archivo de texto en el que definiremos nuestros ítems, y tras lo visto en el vídeo anterior, sabemos la pinta que tendrá cada uno de ellos. Serán de un tipo, tendrán un nombre, un label, un icono, pero ¿qué tendremos que poner en la zona de configuración del binding? Para que nuestros primeros pasos sean más sencillos, los compañeros de OpenHAB han creado una entrada en la wiki con ejemplos de ítems para muchos de los dispositivos Z-Wave más usados. Si abrimos la página principal de la wiki de OpenHAB y buscamos en el navegador el texto Z-Wave Examples, pulsando Control F, encontramos un enlace a la entrada llamada Z-Wave Examples. En esta página podemos encontrar muchos ejemplos de ítems asociados a los dispositivos Z-Wave, así que vamos a buscar los ítems que podemos crear para el wallplug de Fibaro. Estos están en el apartado Switches, los primeros de la lista, bajo el nombre Fibaro Wallplug, aquí. Los seleccionamos con el ratón, hasta aquí, botón derecho, copiar, nos vamos a la ventana del terminal, botón derecho en nano y pegar. Como podéis ver, a un wallplug de Fibaro podemos asociarle tres ítems, uno del tipo switch, este, y dos del tipo number. A través de los nombres no es difícil saber qué representan, pero vamos a detenernos a explicar cada uno de ellos en profundidad. El primero de ellos, del tipo switch, está asociado al control on-off del relé del dispositivo, es decir, usaremos este ítem para encender y apagar la carga conectada al relé. En la zona de configuración del binding, la que va entre corchetes, tal y como vimos en el vídeo de configuración de nodos, podemos destacar dos apartados separados por los dos puntos. Estos de aquí. A la izquierda de los dos puntos tenemos un número, este 3, que es el que representa el número del nodo dentro de la red Z-Wave. A la derecha, en cambio, toda esta zona, tenemos la definición del command class de Z-Wave que irá asociado al ítem.
Recordad que los Command Class de Z-Wave no son más que los comandos que implementan los nodos para enviar o recibir datos, y están definidos por el propio protocolo. Si necesitáis volver a revisar estos conceptos, ya sabéis que podéis encontrar una lista de todos los Command Class implementados por el Binding en la entrada principal de la wiki del Binding Z-Wave, en el apartado Supported Command Classes. Volviendo a la configuración de nuestro ítem, todos los nodos Z-Wave que tengan un control on-off implementarán el Command Class SwitchBinary. Lo veréis muy a menudo. El segundo ítem, el llamado WallPlugPower, sirve para representar la potencia instantánea de la carga conectada al WallPlug. Si os fijáis en el label, se ha hecho uso del formatting %.1f, que como vimos en el vídeo anterior, servirá para mostrar el valor en las interfaces de usuario con un solo decimal. El command class asociado a los valores de temperatura, humedad, luminosidad, potencia, etc., es el de sensor multilevel, así que será otro de los que usaremos a menudo. El tercer y último ítem, WallPlugEnergy, guardará la información de energía acumulada reportada por el WallPlug. En este caso, el label del ítem está definido para mostrar el resultado con dos cifras decimales, y el command class asociado es el de meter. El command class meter lo suelen implementar los nodos para transmitir valores eléctricos como energía acumulada, voltaje, intensidad, etc. Podéis modificar los nombres y los labels de los ítems para ponerlos a vuestro gusto, o dejar los que ya están puestos, como queráis. Yo voy a optar por dejarlos tal y como están. Una cosa que sí que habrá que modificar en la configuración del binding, dependiendo de cada instalación, es el número del nodo del dispositivo dentro de la red. En mi caso, sé que el WallPlug tiene el número 2, lo podéis comprobar en Hamming, tal y como se explicó en el vídeo de inclusión y exclusión de nodos, así que en la definición de los tres ítems tendré que cambiar los 3s por 2s. Cambiamos el 3 por el 2, 3 por el 2 y 3 por el 2. Una vez hecho esto, es hora de guardar el archivo pulsando Control más O en Nano, Enter, y cerrarlo con Control más X. En principio, los ítems se deberían de cargar automáticamente, pero para estar seguros, vamos a hacer uso de los logs. Nos desplazamos a la carpeta de logs de OpenHAB con el comando cd espacio barra bar log OpenHAB, Enter. Y aquí escribimos cat espacio openhab.log espacio grep prueba.items. Mediante este comando le estamos diciendo a Bash que analice el contenido del fichero openhab.log y que nos muestre las líneas que contengan el texto prueba.items. Si todo ha ido bien, después de pulsar Enter, tendremos que ver en pantalla una línea con el texto loading model prueba.items. Podéis ver la línea, ¿verdad? Perfecto. Otra forma de poder ver si los ítems que hemos creado se han cargado correctamente es desde Hamming. Para ello, abrimos Hamming tal y como se explicó en el vídeo correspondiente, escribiendo en una nueva pestaña del navegador http://ip de la Raspberry Pi 2.8080/Hamming y pulsamos Enter. Cuando haya cargado, haremos clic en la pestaña Configuration de la zona superior izquierda. Esta zona, aquí, Configuration. Y dentro de esto nos aseguraremos de que el menú desplegado es el de Items and Groups. Este. Si en el paso anterior habéis visto la línea de Loading Model, ahora mismo estaréis viendo en el cuadro blanco que veis aquí los tres ítems que habíamos creado. Desde aquí, haciendo clic en cada ítem, podéis ver que podemos configurar el tipo, el icono, el label, el formato, las unidades, los grupos a los que pertenece, etc. Para editar los ítems desde Hamming,
lo único que hay que hacer es sobreescribir cualquiera de estos valores y pulsar el botón Save. Como ejemplo, vamos a darle un icono al ítem Wallplug Energy, para que veáis lo fácil que es. Nos vamos a la zona de icon y en el menú desplegable elegimos el icono con nombre Energy. Pulsamos en esta zona blanca de aquí y hacemos clic en el botón Save. Para confirmar que los cambios se han guardado correctamente, tendréis que ver en esta zona de aquí el mensaje con el texto Item Configuration Successfully Saved. Y esa es la forma que tiene Hamming de decirnos que los cambios que hemos realizado se han guardado correctamente para que OpenHAB los lea. Crear un ítem también es muy sencillo desde Hamming. Basta con darle al botón Add, que está debajo de la zona de Items and Groups. Aquí en el desplegable seleccionamos en qué archivo .items queremos que se guarde el ítem. Pulsamos en el botón Create Item y lo único que nos quedará será configurarlo a nuestro gusto mediante estos campos y darle a Save. Listo. A partir de aquí podéis probar a crear más ítems asociados al resto de dispositivos Z-Wave que tengáis en la red. Ya sabéis, para que la operación sea más sencilla y hasta que cojáis soltura, podéis recurrir a los ítems de ejemplo creados en la página Z-Wave Examples de la wiki. Podéis crearlos desde Nano y comprobar que se han cargado correctamente desde Hamming o al revés. Hacer uso de Hamming para crearlos y abrir el archivo de texto con Nano para ver si Hamming ha guardado toda la información correctamente. Y con esto terminamos el segundo de los vídeos dedicado a los ítems. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en ponerla en Moodle. Seguro que alguno de vuestros compañeros también la tiene. Un saludo y hasta pronto.